Mexico's going to pay for the wall. Who's going to pay for the wall? Mexico. Who? Al triunfo de nuestro movimiento, vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano y a todos los migrantes del mundo. No queremos que tengan libre paso. La migración es un artículo que viene desde 1857 y que autoriza el libre tránsito por la República Mexicana y el tránsito de los mexicanos de un sitio a otro. Es un artículo que consagra la movilidad de las gentes, por eso se llamaba derecho de gentes, por el territorio del país. El vato le pegaron un cuetazo, compa, aquí en medio de la costilla, güey, pues. ¿Le pegaron un cuetazo? Simón, un balazo, pues, pero solo le agarró así entre el pellejo. El vato quedó vivo, pues. Por gracia de Dios quedó vivo el vato. Quedaron a contarla ahí, pues, que lo habían tenido secuestrado ahí, pero como que se desamarraron. Y fueron para la casa del inmigrante, pues. ¿Cuántos llegaron? Eran dos, eran dos hombres. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Hace 4 días fue la onda esa que pasó. Sostengo dos afirmaciones fundamentales. Una, que en la llamada globalización circulan los bienes, circulan los capitales, circulan los productos, circula la tecnología, pero no se da a los seres humanos la posibilidad abierta de circular. El vato llegó a contarla que sí se escapó de los secuestradores. ¿Se escapó de los secuestradores? Se escapó, gracias a Dios. ¿Cuántos se escaparon? Dos se escaparon. ¿Dos se escaparon? Sí, a ellos todos los agarraron ese mismo día y ese mismo día dijo él que en lo que lo agarraron, en que él se corrió, le pegaron el balazo. Yo mucho temo que en México se estén multiplicando los trompitos, como les llamo. Los trompitos son los secuaces de Trump.
Y las trompadas son las agresiones que hacen contra los migrantes. Hay que tener un cerco sanitario, como con el contravirus, para contra trompitos y trompadas, lo que en otros países se llama colaboracionistas. Fleeing from Guatemala to Mexico and then to the United States. Why? Because Ronald Reagan. Van a Estados Unidos de Guatemala porque Ronald Reagan apoyó el genocidio de la población indígena de la que nunca se recuperó Guatemala. Ahora van a Estados Unidos en una u otra dirección. Now actually more Mexicans are going from the United States to Mexico than in the other direction, but there was Hubo un periodo en la que los mexicanos no veían tanto a Estados Unidos, pero luego se le llamó una crisis migrante, un efecto directo del Tratado de Libre Comercio, que perjudicó la agricultura en México. El punto clave del TELCAN era asegurar que se subsidiara al campo de Estados Unidos y entonces los campesinos mexicanos tuvieran que salir de sus parcelas agrícolas. ¿Qué fue lo que sucedió? No porque ellos quisieran estar en Estados Unidos, sino que la política fue diseñada para que les fuera imposible permanecer en México. No, los ladrones que asaltaron. ¿Salieron este? Sí, sí. ¿Venían del tramo de...? Sí, a punchar el tren, entonces cuando en eso me bajaron a mí, entonces me hicieron otros tiros y me pegaron cuatro garrotazos. ¿Te pegaron cuatro garrotazos? Sí. ¿Bajaron a tu amigo entonces? Sí, bajaron al amigo mío y lo dejaron agotados a ver si lo mataron. Sí, lo mataron. ¿Pero tiraron dos tiros? ¿Tiraron dos sí, tiros? Me hicieron dos tiros en el suelo. Oh, ¿sabes si tu amigo lo bajaron o se cayó? Sí, lo bajaron a él. ¿Lo bajaron? ¿Se fue bajando? Sí. A ver si... No, yo no lo volví a ver. ¿Cuántos eran? Eran tres ladrones. ¿Los estaban encapuchados? Sí, andaban encapuchados. ¿Quién? ¿Todos o uno? No, los tres. ¿Los tres andaban encapuchados? Sí, sí. ¿Y se subieron ahí en el puente? Sí, se subieron ahí en el puente, atrás del puente. ¿Y tú cómo lo hiciste para salir de ahí? No, me tiré por un bejucal de arrastras por no darle la mochila, pero me robaron un anillo. ¿Te robaron un anillo y te golpeé? Sí, me dieron cuatro garrotazos. ¿Cuatro garrotazos? Disparos. ¿Y cómo te volviste a subir al tren? Ah, luchando como pude, me volví a trepar porque en eso el guardia me dijo que me trepara. ¿El guardia te dijo que te trepara? Sí. ¿El guardia se dio cuenta que te habían asaltado? Sí. Ok, gracias. Habían punchado el tren ellos. ¿Ellos pocharon el tren? Sí, y el guardia pensando que yo lo había punchado y no, y yo cómo, y en el suelo me tenían a un ladrón para matar. Oh, ok. Sí. ¿De dónde eres tú? De Honduras. ¿De Honduras? Sí. ¿Qué parte de Honduras? Olancho. ¿Olancho? Es el tema del momento. Es el tema de la migración. Es el momento en que México tiene que definir si va a defender sus principios, los valores humanos, los derechos de las personas, o va a plegarse a los caprichos del señor que se ha declarado presidente vitalicio, con lo que él también tendrá que reformar su constitución, porque en aquel país solo están permitidos dos periodos gubernamentales. Con los autobuses presuntamente que no aparecen al ingresar a Puebla, dos buses, ya está en Twitter. Pues ya está en Twitter, ya está en redes sociales y no han aparecido los autobuses en los que venían de la caravana hondureña, están desaparecidos, ¿dónde están? Que la migración se pueda aminorar con desarrollo, que haya cooperación para el desarrollo y, como aquí se dijo, que
la migración sea optativa, opcional, no forzada, no obligatoria. Para eso estamos llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya inversión. Hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares, que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho y pensamos que eso es atender el fenómeno en lo estructural, atendiendo las causas que han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país. Los refugiados son aquellos, de dos casos, aquellos que salen de sus países por persecuciones étnicas, religiosas, ideológicas o políticas. Es una categoría que fue, por ejemplo, la gran oleada que tuvimos en los años 50 de refugiados guatemaltecos, y la otra, quienes emigran por cuestiones de necesidad económica, que no pueden mantener su... Los dos tienen el carácter de refugiado. Yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que prácticamente la totalidad de quienes están cruzando del sur a México son refugiados. Son refugiados porque no tienen de qué vivir en sus países. ¿8 años? ¿Y vas a la escuela, Sebastián? No vas a la escuela. ¿Cómo aprendiste español? Andando con el mexicano. ¿Andas aquí con los mexicanos y has aprendido? De África. ¿De África? ¿Cómo se llama en África? País. ¿País? El país es Angola. ¿Angola? Oh, eres de Angola. ¿Y estuvo difícil llegar aquí a México? Muy difícil. Sí. ¿Vives aquí en el campamento? Sí, ya. ¿Aquí vives en el campamento? Sí. ¿Allá? ¿Y cómo, quién les da de, cómo hacen para comer? ¿Comer? Ajá. No tiene comida. ¿No tiene comida? Sí. ¿A la escuela? ¿Vas a la escuela? No. ¿Por qué no vas a la escuela? Acá no tiene dinero. No tiene que esto, no queremos ficar ahí en Estados Unidos, nuestro destino no es Estados Unidos, ni acá en México. Inmigrante, no quiero dejar inmigrante ahí en Estados Unidos. México te tiene atrapado aquí, no te quiere dejar tu camino, México no es tu destino. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Sebastián, gracias Sebastián. Salimos de acá, que migración, que liberta migrante, por favor, que migración no deja a gente a salir acá en Capachula, por favor, liberta migrante. Mucha mujer embarazada, aquí no tiene plata, no tiene plata. Aquí me quiero a mañana, le ministro, a mañana, le ministro de México. A las 2 para ver acá, para ver todo el mundo. Está sufriendo. Que vea López, que venga a ver la condición de los migrantes. El presidente López Obrador, que venga a ver la condición de los migrantes. Sí, a la mañana está acá. ¿En la mañana que esté aquí? Qué bueno, qué bueno. Nos queremos libertad. No es posible que los nenes se les va a grabar en el alma un mundo oscuro y adverso. No es justo. Yo invito a todo nuestro querido pueblo mexicano, somos nobles de alma, que los ayudemos. Son hermanos. Imaginémonos nosotros en Gambia, en Mali, en Tanzania. ¿Qué haríamos allá? Necesitaríamos soporte y apoyo. Yo le pido al querido pueblo mexicano, sobre todo al de Chiapas, que es tan dadivoso, tan pródigo, que
que apoyemos a este grupo de hermanos africanos ahora en México. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Juan Alfredo Camacho Campos. No hay irregulares. La Convención Internacional sobre todos los trabajadores migrantes y sus familias, elaborada de 1982 a 1988, puesta en vigor en el 90 y suscrita por nuestro país en el 2000, es una iniciativa de la delegación mexicana que yo presidía. Ahí se establece por primera vez que no hay illegals, son indocumentados, indocumentados. Y bueno, hay un sistema para que se documente en las fronteras, hay una práctica que desgraciadamente no sigue en todos los casos. La libertad de movimiento de las personas es un derecho humano que está sobre otras consideraciones, a no ser que se trate de personas delictivas. Muchas de las familias aquí, mujeres, niños y todos se encuentran en esta situación por la cual los migrantes se encuentran. Hay bastantes mujeres, niños, la gente está asustada y pues hay gente también de las Naciones Unidas, de ACNUR, que se encuentran. Sin embargo, pues estamos aquí viendo la situación. Hola, soy Fabiola Díaz, representante de Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Tapachula cuenta con una población de 348,156 habitantes y colinda con la frontera con Guatemala, por lo que existen 34,708 migrantes que han sido presentados ante las autoridades a partir de julio de 2019, según datos del Instituto Nacional de Migración, aunque las cifras van en aumento hoy día. Sin embargo, estos migrantes se enfrentan con múltiples carencias como vivienda, donde duermen en las calles hacinados, en terrenos baldíos o en edificios abandonados. En el aspecto de la salud, no reciben atención médica adecuada y no existen centros de atención médica exclusiva para migrantes. En educación, las escuelas tienen a 30 alumnos por aula y no hay aulas suficientes para ingresar a niños migrantes. Y en empleo, no pueden conseguir trabajo por no tener la nacionalidad y tienen familia con mujeres embarazadas, niños pequeños y adolescentes con necesidades diferentes. Chimumi es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarias en todos a mujeres migrantes y mexicanas. El objetivo es brindar autoempleo y obtengan sus propios recursos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Es por eso que contamos con talleres de sensibilización, capacitación laboral, orientación psicológica y múltiples talleres de autoempleo como mecánica, bisutería y joya, calzado, productos orgánicos, productos en conserva, cocina, reciclado artístico, huerto e hidroponía, electricidad, costura y bordado y textil. Para realizar esas actividades y construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, y cada migrante pueda desarrollar su calidad de vida y proyecto de vida laboral, se requiere del apoyo internacional de personas solidarias. La deportación no es el fuerte tampoco de Trump. Se dice y se puede comprobar que también el señor Obama hizo deportaciones. El fuerte es otro, es la agresión contra los mexicanos como seres humanos, es la xenofobia, es el racismo, ante que tenemos que reaccionar, no solamente con valores jurídicos, sino con valores humanos, y lo digo con toda claridad. México debía tener mucho menos tolerancia hacia ataques a nuestra dignidad personal, colectiva y nacional.